Ante la imputación de cargos que hará la Fiscalía General de la Nación a la mayoría de los concejales de Barranca Bermeja, se pronunció el presidente de la Corporación Edilicia, Leonardo González Campero. Estamos dispuestos a escuchar y a respetar las decisiones de los jueces. Vamos a revisar el tema y a colocar a la persona para revisar todo el tema de lo que tiene que ver con esta imputación de cargo que nos sorprende a todos los concejales. El corporado aseguró que él y sus colegas no han sido notificados de esta situación, siendo enterados por terceros, según manifestó. Fue sencillamente por los medios que la gente nos informó, nos pasó esa nota que estaba circulando por toda Barranca Bermeja, y pues estamos dispuestos a presentarnos y a dar las respuestas que ellos requieran para poder sacar adelante esto. Dice no conocer de qué se trata esta imputación de cargos. No, en este momento no, estaríamos a la expectativa que de pronto los abogados pues se presenten y nos representen y también nos digan de qué trata esta imputación de cargos. Que se ¿Tranquilidad de parte de los corporados frente a esta situación? Sí, pues nosotros pues especialmente Leonardo González pues sabemos que hemos hecho la cosa bien, que hemos trabajado por nuestra ciudad, que hemos sacado adelante todas las iniciativas que benefician a Barranca Bermeja, y ahorita vamos a seguir trabajando en todo lo del tema que nos espera en el próximo cuatrenio. El presidente González Campero indicó que todos los concejales involucrados en el caso responderán a la mencionada citación.